Arratsaldeon, buenas tardes. Lo primero, agradecer sinceramente a Bilbao Cultura el habernos permitido estar en este lugar tan entrañable para nuestra villa. Celebraremos este evento, Reencuentros y Poesía, y agradeceros también a toda la gente que os habéis animado a acompañarnos. Nos hemos juntado gente de diferentes lugares y colectivos. Muchos poetas, van a letra, escribe y lee, y entre el público he visto a personas de otros colectivos. En fin, un grupo de personas libres que hemos decidido estar aquí para disfrutar de la poesía y la música. Sí, lo hemos denominado reencuentros, ¿no? ¿Por qué reencuentros? Pues bueno, ya todo el mundo lo sabe, porque desde hace meses, a causa de restricciones, de confinamientos, nuestros eventos culturales han disminuido de manera drástica. Esto ha afectado directamente a los artistas, a los poetas, a los músicos, pero también a los técnicos y también a los locales. Es decir, que hay otra gente que igual no se nombra, pero que está padeciendo los efectos de esta situación. Algunos de nosotros hace tiempo, de verdad que no nos vemos, yo hay gente que no veía desde marzo, que me he encontrado esta noche. No nos encontramos como lo solíamos hacer habitualmente. Por eso nosotros, de alguna manera, teníamos la necesidad de vernos, de escucharnos, de vivirnos. Y tal vez, metafóricamente hablando, para salir a la luz, para sacar a la luz ese anonimato poético en el que nos encontramos sumergidos desde hace meses. Y por eso, para reencontrarnos de nuevo. No estamos todo el mundo que queríamos que estuviéramos. Tampoco somos nosotros los adalides de la poesía en la villa de Bilbao. No. Hay cientos de grupos y cientos de personas que se dedican a esta misma cosa. Algunos de nosotros hace tiempo que no nos vemos, como ha dicho Julián. Es decir, que ya no nos encontramos como solíamos hacer habitualmente. Por eso, de alguna manera, teníamos la necesidad de vernos, de escucharnos y vivirnos. Tal vez para, metafóricamente hablando, poner luz a este anonimato poético en el que nos encontramos sumergidos desde hace meses. Y así aquí, hoy, poder reencontrarnos de nuevo. Bueno, hemos intentado de alguna manera reunir a un grupo variado de hombres, mujeres, poetas, cantautores de Bilbao, incluso foráneos, residentes en Bilbao, gente joven, gente no tan joven, con palabras, con canciones, en euskera, en castellano, e incluso en algún otro idioma, como el árabe, me parece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos pretendido conseguir una representación lo más variada posible dentro de las posibilidades que teníamos de tiempo, de espacios, y, bueno, con la inevitable limitación de no haber podido contar con nadie de fuera de Bilbao. Con ello vamos a tratar de pasar una velada, que vamos a entenderla como de celebración, en la que recordemos los buenos momentos que hemos vivido anteriormente y en la que festejemos reencontrarnos como, diríamos, como el anuncio de un futuro que va a llegar pronto y en el que nos llenaremos de nuevo de complicidades, de amistad y sobre todo de alegría. Parece que van a venir vacunas. Probablemente sí. En fin, Reencuentros y Poesía se compone de tres partes en las que trataremos de representar lo que son nuestras acciones perfopoéticas en bares, otros locales y en la misma calle. En la primera entrada estarán Mohamed Bendrel, de Letange, a Bilbao, Greta Frankenfeld, que traducirá uno de sus poemas y leerá los suyos, y esa parte la cerrará Cristian Vergara, cantautor peruano, después de que yo recite dos poemas. La segunda parte abrirá Manuel Vicente Cajón, un performance extraordinario que creo que le conoce todo Bilbao y gran parte del extranjero. Y luego estarán Manoli López, Lander Sánchez y Julián Moral. La tercera parte y final estará dedicada a la euskera, fundamentalmente, y estarán Idoia Carramiñana como poeta
y Elchi como cantautor. En este momento ya os dejamos como Hammer Dendrel desde Bilbao, pasando por Tánger. Gracias. Gracias.